quintos. Hola, Félix. No, Gilberto. ¿Se te ofrece algo? No, no, nada, nada. Estoy bien. ¿No vas a comprar nada? ¿Ah? ¿Comprar? Mejor en otro momento, sí. ¿Entonces a qué has venido aquí? A saludarle, don Gilberto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Ah? Sí, bien. Qué bueno. ¿No te toca hacer tu ronda? ¿Ronda? ¿Qué ronda? Don Gilberto, la verdad es que el hall está allá afuera y estoy esperando que se vaya. No quiero que me vea allá vuelta. ¿El hall? Sí, el de la Teresita. Me puedo quedar solo un ratito nomás. Cuando él se vaya, yo también ya. ¡Voy a hablar con ese sujeto! ¡Oye, tú! ¿Qué pretendes con mi hija? Usted es don Gilberto. Mucho gusto, señor. Teresita me habló tanto de usted. Le he hecho una pregunta, jovencito. Don Gilberto, deme un segundo, por favor. Créame que entiendo perfectamente su preocupación. Si Teresa fuera mi hija, yo también la cuidaría como un tesoro. Hay mucho sapo por aquí. Venga conmigo. Sí, sí, claro. A ver, circula, circula. Ya, está bien. Ay, San Juan bendito. Ya no me puedo enterar de las conversaciones ajenas. Tengo que mejorar mis técnicas de espionaje. Mis intenciones con Teresita son muy serias. ¿Qué tan serias? Yo estoy muy enamorado de Teresita, señor. Tanto que quiero pedirle su autorización para poder cortejarla. ¿Y recién ahora me pide mi autorización? Lo que siento por su hija es un amor puro y bueno, señor. Se lo digo con el corazón en la mano. Yo quiero lo mejor del mundo para Teresita. Y créame que estoy dispuesto a todo por conseguirlo. ¡Caramba! Las palabras del muchacho suenan sinceras. Y es piloto. Seguro hasta virgencito, es como el padre radial. Déjeme decirle, joven, que sus palabras me han conmovido. ¿Tiene usted mi autorización para cortejar a mi hija? Muchas gracias. Espero no haberme equivocado, ¿eh? Créame que no. Papá. Está bien. Ya vengo. ¿A dónde crees que vas vestida de esa manera? Reinita. ¡No! Chechi Dahmer. Mujer libre e independiente que hace con su vida lo que le da la gana. ¡Y ya no me va a perder tiempo y que se me escapan los pretendientes! ¿Pretendientes? ¿Tú qué dijiste, ah? ¿Ah? Reinita me perdonó. ¡No, Lucho! Yo tengo eso bien guardadito aquí. Pero nada, Lucho. Pero nada. Tú y yo todavía no estamos parches. ¡Y ya! ¡Déjame, que me voy a buscar a mi millonario! ¡Tú no sales de aquí! ¡Vestida de esa manera! ¡Reina! ¡Reina! ¡Reinita! ¡Reinita, por favor, no te vayas! Ayer fui clavo, hoy soy martillo. ¡Millonarios de Lima, agárrense, porque Chechi Dahmer salió a matar! ¡No! Señora, su carnet, por favor. Mi carnet, de socia. Sí. Ya. ¡Ay! Lo olvidé. Pero no te preocupes, mañana te lo enseño, ¿ya? Lo siento, señora, pero sin su carnet no puede pasar.
Oye, ¿tú no sabes quién soy yo? Soy Chechi Danmer, la hermana de Chacho Danmer. Señora, ese señor yo no lo conozco. Mira, yo no me muevo de aquí hasta que no me dejes pasar. Señora, por favor, retírese. ¿Qué cosa? ¿Algún problema? Este insolente maleducado no me quiere dejar pasar. Señor, la señora no tiene su carnet. Ya te dije que me lo dejé en la otra cartera Versace. La señora va a entrar como mi invitada. ¿Está bien? Ay, muy amable. Ay, maleducado. Ay, pues acaso. Soy señorita. Ah. Me llamo Chechi. Chechi. Alfieri, mi nombre es Alfieri. Mucho gusto. Mucho gusto, Alfieri. Atrapé un millonario. Abre, oye. Ah, perdón. Hubiese sido por ti, me perdía mi día de club. No hay problema. Lo raro es que nunca te había visto por acá. Lo mismo digo yo. Y eso que yo vengo todos los días. Bueno, te dejo para que puedas ir a buscar a tus amigas. ¡No, no, 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 no! Mis amigas no vienen, son unas fallas. ¿Qué, pero qué vas a hacer todo el día en el club sola? No sé. Acepto sugerencias. Ah. La dejaste ir, pero se estaba mandando con todo. Me puse nervioso, Miguel Ignacio. Yo no soy el tipo de hombre que saca los pies del plato. Bueno, por lo menos le ha pedido su teléfono. Mira, no se lo pedí, pero me lo dio. Bueno, aplica con todo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Alfieri, escúchame una cosa. Mira, si esa mujer no la has visto nunca en el club, es porque no pertenece al club. Así tu mujer nunca se va a dar cuenta. Hay cosas en la vida que un hombre tiene que haber hecho por lo menos una sola vez. Así que la mesa está servida. Tienes toda la razón. Júgate un partido de por lo menos 2 goles. Ay, eso es lo que necesitas escuchar. Gracias, amigo. Gracias. Vamos al cielo.